i qui ha estat avui a València, esta vesprada, ha sigut el ministre de Sanitat, Bernat Soria, convidat pel Club d'Encontre Manuel Broseta. Abans de la seva conferència, Soria ha parlat amb els periodistes en una conferència de premsa improvisada. El ministre ha afirmat la seva valencianía per defensar-se de les acusacions d'algun il·luminat del PP que el va qualificar en el seu dia d'andalús catalanoparlant. Soria també s'ha referit a reptes del seu ministeri i a més ha parlat del finançament que el Consell dona a una fundació de la Universitat Catòlica que considera que el condó no ajuda a frenar l'expansió de la sida. I a los profesionales nos pasa eso, que a veces hay obligaciones que nos obligan a estar en el sitio. Desconozco esa política, por lo tanto, tengo que dar crédito a sus palabras, pero cualquier organismo, el gobierno valenciano o quien sea, que recomiende la no utilización del preservativo como mecanismo de protección frente al SIDA o cualquier enfermedad de transmisión sexual, está teniendo una conducta que va contra la salud y contra la ética. Bueno, el principal desafío en investigación biomédica es que la transferencia de conocimiento y de los descubrimientos desde el laboratorio a la clínica se produzca de la forma más rápida y efectiva posible. Pero no es el único desafío de un sistema de salud. El principal desafío de un sistema de salud es continuar ofertando una buena cartera de servicios a una comunidad de forma que la oferta sea universal, pública y gratuita. Y esa es la línea en la que voy a trabajar.